como es de todos conocido, el pasado fin de semana, hacia el fin de semana, un grupo de 5 personas fueron brutalmente asesinadas en un departamento en la colonia Narvarte, aquí en la Ciudad de México. Para los que eventualmente pudieran no conocer la colonia Narvarte, les diría, es una colonia que pues vive desde clase media, en algunos casos conjunta esto que ya sabe, ¿no? Que se habla de clase media baja, clase media alta. Ahora que bajo las actuales condiciones en las que está el país y en muchos sentidos la ciudad, pues usted puede colocar realmente el indicador digamos, el perfil de las personas que viven en la colonia, cuál puede ser. Pero más o menos así oscila, es una colonia con una larga historia y es una colonia muy de edificios, se hizo en los últimos años. Todo esto se lo cuento porque ahí fue donde Rubén Espinosa Becerril fue asesinado junto con otras 4 mujeres. Primero, digamos algo, la muerte tan brutal de 5 personas en la Ciudad de México es un hecho que debe de asombrarnos, llamar la atención, y independientemente de quién sean y de la profesión que lleven efecto o del entorno en el que ellos vivan o hayan estado en los últimos particularmente meses. La muerte de esta manera es una muerte que debe de sacudirnos. Déjeme insistir. ¿Por qué razón? Porque 4 mujeres incluso fueron, en algunos casos se habla de agredidas sexualmente, en los 5 casos se habla de un disparo, ¿no? Así al final en la cabeza, en del tiro de gracia que le llaman, y acabaron las 5 personas muriendo. Alguien que pasó ahí, que un vecino se asomó y fue quien dio cuenta de todo esto. Ahora vamos a los detalles. Entiendo que puede crearse todo un mundo de especulación por la forma en que se dieron las cosas. Y entiendo muy bien que se puede hablar y se puede especular de muchas cosas sobre qué andaba pasando con estas 5 personas. Pero yo creo que me parece que entrar en ese terreno es un poco ir hacia esos rumbos en donde, mientras la autoridad no tenga con claridad qué pasó, es entrar en un terreno en donde se acaba de alguna manera victimizando a las víctimas. Y me parece que ese es un grave error. Hablemos concretamente de Rubén Espinosa Becerril. Yo le voy a plantear algo que creo que le puede dar una idea de cómo quizás sería bueno que viéramos las cosas. Rubén vino a la Ciudad de México, venía en sentido estricto huyendo, incluso tuvo diálogos largos con Artículo 19, habló con Artículo 19 y se plantearon muchas cosas de qué hacer. Optó por quedarse en México porque en Veracruz no podía ejercer el periodismo. La gran pregunta es, independientemente de este desenlace, que es verdaderamente doloroso, es probable que este desenlace fuera otro si Rubén hubiera podido quedarse en Veracruz a desarrollar su trabajo. Eso hubiera cambiado las cosas pues en un 100%, hubiera dado un giro de 180 grados al asunto. ¿Por qué razón? Porque entonces Rubén se pudo haber quedado en Veracruz, hubiera seguido ejerciendo su profesión y no hubiera tenido que venir a la Ciudad de México y andar buscando de aquí, allá y allá para tratar de poder ejercer para tratar de ejercer su trabajo periodístico. Yo le diría que desde cualquier punto de vista debemos ir con mucha claridad en el tema. Primero, ¿qué es lo que pasa en Veracruz que hace que un reportero, que un fotoperiodista en este caso, deje el estado y tenga que venir a la Ciudad de México? Segundo, uno supone que en la Ciudad de México hay un ámbito de mayores libertades y de seguridad para este tipo de situaciones. Pues ya se vio que no. Se vino para acá Rubén e inmediatamente fue, así como se lo estoy contando, atacado, y ya ve todo lo que ha sucedido en torno a ello. Especular en torno a quiénes son las otras personas y decir una cosa u otra me parece que, insisto, es revictimizar a las víctimas. Tercero. La pregunta es si el gobierno federal no se ha dado cuenta de todo esto, si el gobierno federal no se ha dado cuenta que México es uno de los países en donde los periodistas son más perseguidos, agredidos, asesinados, secuestrados, y que hasta ahora no ha pasado absolutamente nada. Pareciera que es una actividad, pareciera que es una cuestión cualquiera. No hay un régimen, cuarto y último, en el cual los periodistas deban de vivir una especie de privilegio. Lo que sí hay, y que es sumamente importante, es que el trabajo público hace que se expongan más. La obligación del Estado, la obligación en este caso del gobierno, es crear condiciones sociales, económicas y políticas para que los ciudadanos puedan ejercer su profesión, sin importar cuál fuera, desde la que pudiera ser
más importante o menos importante, que todo eso, como usted y yo lo sabemos, es relativo. Pero lo que sí queda muy claro es que la actividad de los periodistas es una actividad de denuncia, de investigación, que puede colocar diferentes escenarios y puede colocar a muchos de los sujetos de la información y de la investigación en una posición incómoda, y pueden llevar las cosas hasta esta instancia a la que tuvo, por la cual tuvo que salir del estado de Veracruz, Rubén Espinosa Becerril. Eso es el asunto. El asunto está en que pasó algo que debe de sacudirnos. 5 personas muertas en la Ciudad de México con tiro de gracia. Segundo, debe de sacudirnos que un hombre tenga que dejar el estado de Veracruz porque no puede ejercer el periodismo. Y tercero, ¿dónde anda el gobierno federal, que pareciera que no está pasando nada, cuando el estado del ejercicio del periodismo en México es dramático, para no decir patético y lamentable? Aquí andamos en javiersolorzano.com.